y la crónica breve de lo que ha sido una jornada de furia bajo tierra, en el subte, con el paro primero, con la intervención por parte del personal jerárquico para hacer funcionar el servicio, con los metrodelegados interrumpiendo el paso del subte en las vías, la policía, las peleas, las detenciones, bueno, luego las liberaciones y un Néstor Segovia que debió ser trasladado por un pico de presión al hospital Argerich. A ver, todo esto te lo resumimos en la crónica y te recordamos que hoy al mediodía hay apertura de molinetes, pero está funcionando en este momento el servicio. Así comenzaron los incidentes a las 7:30 de la mañana en la estación Hospitales de la línea H. La empresa Metrovías intentó poner en movimiento una formación hacia la cabecera. Los delegados lo impidieron en el marco de la protesta que estaban realizando hasta el mediodía por la apertura de las paritarias. Intervino la policía, que en un operativo cerrojo los obligó a despejar las vías. Los delegados del subte denunciaron que la infantería también arrojó gas pimienta durante la protesta en otras líneas. Este es nuestro trabajo. Nos empiezan a empujar y al compañero Manuel Compañés de la línea A lo tiran y le empiezan a pegar. Cuando yo veo, yo me quiero defender a mi compañero, me voy contra él para abrazarlo, para protegerlo, y alguien de atrás me agarra de la ropa y el que está delante mío me pega una trompada. Directamente. No es que yo le pegué, esta es mi única herramienta. Esta es el única arma que tengo yo. Mi permiso de ser conductora de subterráneo. Tras interrumpir la salida de la formación de la línea H en la estación Patricios, los trabajadores caminaron por las vías hacia la estación Caseros, donde fueron detenidos. Luego, otros 7 fueron apresados en la estación Las Heras, entre ellos los delegados Néstor Segovia y Flavio Baigorria. En total resultaron detenidos 16 trabajadores y representantes sindicales bajo la imputación de atentado, resistencia a la autoridad y afectación del servicio. Tras esta situación, se declaró el paro en las 6 líneas de subte y el premetro. La protesta de los metrodelegados comenzó hace un mes en rechazo al acuerdo paritario que prevé un aumento salarial del 15% firmado por la empresa Metrovías y la Unión Tranviarios Automotor. Los trabajadores, que desconocen a la UTA, reclaman un 24% de incremento y el levantamiento de las 115 sanciones que por telegrama recibieron a raíz de la liberación de los molinetes como modalidad de protesta. Escándalo de larga data, pero vamos un poco a lo que sucedió después de esto. El gobierno suspendió a 150 trabajadores, no descarta despedir a más empleados. Los delitos son federales contra la seguridad del tránsito y de resistencia a la autoridad. Pero hace más de un mes que los metrodelegados están desconociendo esta decisión. En verdad, están pidiendo que se revea la decisión de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, que dice que no debe tener esta personería jurídica que ya había tramitado. El problema es con la UTA, no se sienten representados por ese gremio que sí ya firmó paritarias. Ellos dicen que no están de acuerdo y que se quieren sentar a negociar con el gobierno, como lo venían haciendo de hecho antes de empezar a tramitar la personería jurídica que el gobierno de Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno, lo sentaba a la mesa de negociaciones. Quieren que vuelva a esa instancia mientras en trabajo se resuelve qué va a pasar con este gremio y así tendrá la potestad de pedir paritarias. El derecho a huelga lo tienen igual, estén o no con personería jurídica, es una cuestión constitucional. Vamos a ver qué dice y por supuesto el jefe de gabinete porteño y ministro de Seguridad al respecto. Esta no es una cuestión salarial, acá lo que se está discutiendo es que no pueden negociar paritarias y en la comisión de delitos, con lo cual no es un tema de cuántos afiliados puedan o no puedan tener. En relación con
con la afectación del servicio, como dijimos antes. Nosotros vamos a seguir trabajando para garantizar la normal prestación del servicio, vamos a impedir la comisión de delitos, vamos a reforzar las líneas de colectivos que recorren los mismos trayectos que el subte, mientras también convocamos a otras personas y otros empleados que puedan prestar los servicios necesarios, como conducir las formaciones del subte, para garantizar que los vecinos de Buenos Aires, que es la prioridad número uno, se movilicen dentro de la ciudad como corresponde. En este caso se le han imputado dos delitos, el 194 del Código Penal, que es la afectación al transporte público de transporte, y el atentado y resistencia a la autoridad, que es el impedir que las autoridades públicas puedan cumplir con sus funciones. Y bueno, estos dos casos son los que se están investigando en la justicia y se han puesto estos 16 detenidos a disposición de los jueces y los fiscales de la ciudad. En la comisaría donde fueron trasladados una vez detenidos los metrodelegados, los empleados del subte, se fue juntando gente, pidiendo por su liberación. Una vez liberado, Néstor Segovia, que es la cara más visible, junto a Pianelli, de lo que es la lucha sindical de los metrodelegados allí, debió ser trasladado al hospital Argerich porque presentaba un cuadro de presión arterial. Primero, la Corte Suprema de Justicia no trató el tema nuestro. De lo que se trató es que no lo trató. Entonces dice, la Corte le sacó la persona. Es mentira. La Corte lo que dijo, que tiene potestad, es no voy a tomar el tema, no lo voy a tratar. Y lo que hizo es no tratarlo. Segundo, la que sí opinó fue la Cámara de Trabajo. ¿Qué es lo que dijo la Cámara de Trabajo? No dijo, no tiene personería, no son más sindicatos, nada. Todo eso es mentira. Mentira, que lo dice el jefe de gobierno, lo dice, es mentira. Lo que hizo fue decir que continúe el trámite. Un trámite que llevaba 7 años, que había tenido 3 definiciones, es decir, lo que se llama la compulsa, definir cuál es el sindicato más representativo. El otro sindicato nunca se quiso presentar porque no representa a nadie. No se presentó, entonces ya había finalizado. ¿Qué hizo la Cámara de Trabajo? En un fallo, obviamente, un fallo escandaloso, que está en la OIT, que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo, no, denle más oportunidades, sigan con el trámite. A ver, capaz que algún día se le interesa presentarse al otro y pueden cotejar. ¿Sabés lo que pasa? Y esto se lo digo a todos. El jefe de gobierno quería un paro de todas las líneas. ¿Para qué? Para decir lo que están diciendo varios comunicadores y lo que van a decir mañana algunos diarios amigos del gobierno. Los secuestradores de los metrodelegados secuestraron a todos los usuarios, tomaron de rehenes y no pudieron viajar. Y no dicen la verdad. 25 días estuvimos abriendo molinetes, hablando con los usuarios, explicando nuestra situación. ¿Qué conseguimos con eso? 80 telegramas de suspensión de entre 10 y 20 días para nuestros compañeros. Y como no entramos en la provocación, tuvieron que venir con la Guardia de Infantería y cuando en el momento que estábamos levantando el paro, cuando se está normalizando la situación, se llevaron presos a los compañeros.